Si estás viendo este vídeo, es más que probable que seas una de esas personas de vida activa que por mucho trabajo que tenga entre semana, le falta tiempo para escaparse los fines de semana y también en vacaciones, por supuesto, para disfrutar de la playa o la montaña con los suyos. Vamos a conocer todos los detalles de uno de los modelos más icónicos de los campings, el Volkswagen California. Esta es la sexta generación del Volkswagen Transporter y esta California básicamente es una versión adaptada para prácticamente poder vivir en ella. Veamos todos los detalles que lo convierten en un modelo tan especial. Lo que más llama la atención es su equipamiento para camping y la cama superior desde luego es la principal protagonista, pero no es lo único. Todo se controla desde aquí. Es el panel de mandos central que activa y programa todos los extras. El techo cama, la nevera, calefacción estacionaria... Para abrir la cama superior primero hay que activar la unidad de mando. Luego accedemos al menú y en techo levadizo le damos a abrir hasta que se completa la maniobra. Para ello tiene que estar conectado previamente el contacto. Como ves, la unidad central es de lo más completo y en ella tenemos indicación del nivel de carga, por ejemplo, del depósito de agua, del depósito de desechos y también de información de la batería que da energía a los servicios añadidos como el de la nevera, que aquí también vemos que está activa, o la calefacción independiente. Por último, un indicador de si el techo está abierto o no. En el menú podemos configurar todas estas funciones. Como ya hemos visto anteriormente, el techo levadizo, la calefacción independiente y la nevera. Además, tiene una curiosa función en el reloj que te permite configurar el despertador. Aquí arriba, como ves, dos adultos caben de sobra. Mide casi casi como una cama de matrimonio. Abajo lo primero es retirar los reposacabezas. Mueves la butaca hasta su posición más adelantada y tiras de esta cinta para reclinar los asientos, verás que obtienes una cama casi de las mismas dimensiones que la de la parte superior. Seguro que te estás planteando que dormir dentro de la California puede ser muy frío en invierno, pero no es así porque dispone de calefacción estacionaria independiente. Y funciona realmente bien. El aire sale por estas toberas y la parte de abajo se caldea enseguida, pero arriba es diferente. Ten en cuenta que la única protección son las lonas del techo retráctil, así que es una especie de tienda de campaña y es claramente más fría. Una tobera para calentar la parte superior sería recomendable. Aquí tenemos otro de los grandes atractivos del Volkswagen California, la zona de mobiliario y cocina. Tiene su propio sistema de iluminación para que lo veas todo perfecto hasta de noche. Toma de corriente de 230 voltios. Dispone de una nevera que enfría tanto que llega a congelar y confía en mí, porque si te lo digo es porque me ha pasado. También cuenta con cocina con dos fuegos que, ojo, previamente debes dar de alta en un instalador de gas. Y por último, un práctico lavabo. Esta versión Ocean, al estar equipada con cocina y nevera, tiene solo 4 plazas, pero quizás una familia con 3 hijos podría planteársela y, en cambio, no podría viajar con ellos. Además, las fijaciones ISOFIX son las más complejas con las que me he topado hasta la fecha. Reto al ingeniero que haya diseñado los asientos a poner una silla infantil en menos de un minuto, que es lo que se debería de tardar. Si lo lograra, le pago su plus de productividad yo mismo. En la parte exterior está la toma de corriente a la que puedes conectar el vehículo en un camping para recargar las baterías si vas a estar más de 2 o 3 días detenido. Aunque te recuerdo que si te vas moviendo no es necesario porque se recargan de forma autónoma como la batería principal. Justo al lado está la toma de agua para cargar el depósito de agua. Tiene solo 25 litros, algo escaso si tu intención es tomar una ducha diaria, pero el agua está fría, así que no es lo más recomendable. Este depósito sirve también para surtir de agua al lavabo. En el monitor central puedes comprobar la capacidad del tanque. Tampoco le faltan los armarios que puedes utilizar tanto para guardar la ropa como la comida. Y lo que más me gusta son los detalles camperos que esconde de manera genial. Me refiero a la mesa que va oculta en la puerta lateral corredera, que puedes hacer eléctrica por 523 euros, las sillas guardadas en el portón y el toldo para protegerte del sol que se despliega con esta manivela escondida en el cajón bajo los asientos.
Y si fuera hace frío para comer, no te preocupes. Puedes girar las butacas delanteras, desplegar la mesita auxiliar y comer o echar una partidita de cartas, si así lo deseas. Solo se le podría pedir que incluya un inodoro, por muy pequeño y testimonial que sea, porque aunque es realmente completa, salir en mitad de la noche a cambiarle el agua al canario no es lo ideal. Y si hace frío, no te quiero ni contar. Al volante se conduce como te esperas. Es un coche pesado y grande y hay que saber lo que se tiene entre manos. Si te pasas de optimista en las curvas, vas a encontrarte con inevitables balanceos de la carrocería y protestas por parte de tus acompañantes. Esta versión está equipada con el motor 2.0 TDI de 150 caballos, tracción 4Motion y cambio manual de 6 velocidades. Por 2.825 euros más, creo que ya metidos en gastos, viene bien invertir en el DSG de 7 marchas. Tiene muy buen empuje y con 340 Nm de par desde solo 1500 vueltas, no tendrás problema para moverte incluso por inclinados puertos de montaña, como ha sido mi caso. El consumo real de esta unidad ha sido de 8,3 litros. ¿Demasiado? Bueno, no son los 6,5 oficiales, pero teniendo en cuenta que tiene tracción a las cuatro ruedas y que pesa casi 2,5 toneladas, no está nada mal. Además, con 70 litros de depósito, la autonomía es de 843 kilómetros. Y si te sigue pareciendo poco, por 85 euros puedes montar un depósito con 10 litros más, con lo que alcanzarías casi los 1000 kilómetros. ¿Es lógico comprarse este Volkswagen en California? Evidentemente que sí. Tiene casi todas las ventajas de una autocaravana y su tamaño no le impide moverse en el día a día si así lo deseas. Su precio, eso sí, no es para todos los públicos. Esta versión Ocean con motor TDI de 150 caballos, cambio manual y tracción 4Motion parte de 59.583 euros. Si no lo quieres tan equipado y no te importa prescindir de la cocina, el acabado Beach está disponible desde 45.488 euros.